Ahora ha cambiado totalmente el recorrido, la distancia. Vamos a hacer solo 40 kilómetros. Así vamos a ver cómo se presenta. Largamos acá subiendo. Así que bueno, vamos a ver si largamos de una vez y bueno, cómo sale la cosa. Sí, para mí totalmente diferente. Es una carrera más corta, mucho más explosiva que la otra y hay menos subida, digamos. Tenemos una subida linda de entrada, pero digamos es más llevadera que el Cuchiparra. Tremenda imagen de la multitud en San Marcos Sierras, pasando en limpio. Solo 42 kilómetros se iban a disputar por la crecida de los ríos, del río Pinto, que había hecho intransitable los vados. Algunas categorías habían tenido que recorrer incluso hasta 40 kilómetros, pero todas largaban de cero rumbo a estos 42 kilómetros hacia la cumbre. Otra carrera desde lo táctico, desde lo técnico, pero las mismas ganas desde el comienzo. Categoría a seguir, la A2, con el Rey León Martín Garrido, con la Cobra Di Lorenzo, con el Gringo Giacinti, que siempre se ríe, con la Tota Benicio. Allá van los destacados. El hombre de la tapa de la última Ciclismo 21, Martín Garrido. Y el tremendo pelotón de la categoría de veteranos de 36 a 40... Llegaban los A1 con Juan Pablo Pereira. Gracias, caja de empleados, propina especial. Y un gran número de corredores también. Algunas ausencias. Ahí estaba Cristian Ranquehue, también Franco Gobernatori. Y si hablamos de ausencias, hablamos de los que estaban en el mismo día participando del Sudamericano de Mountain Bike, corrido en Balcarce y que estaremos mostrando aquí en Ciclismo 21 ya dentro de muy poquito. Campeonato de cross country olímpico, otro tipo de carrera, pero también de excelente organización. Pasan y pasan los corredores de la 1, solo quedaba la alargada de la Elite, para que todos estuvieran en carrera. Vamos rumbo a la subida del Quilpo. Tratar de identificar corredores y figuras, los que van en la punta y los que van quedando en el camino. Adelante entre las chicas. La lucha era entre Carolina Pérez, Jackie Brunoli, Mariela Brizuela, pero buscaban la general de las damas. Lo decíamos recién, quedaban solo dos categorías, la sub-23, la que estamos viendo, y la Elite, para que los 1.394 varones y las 123 damas estuvieron en el circuito de finalmente 42 kilómetros. Una caída dura en la largada sub-23. La calma de los elites que se venían.
Bueno, todo tranqui. Esperemos que salga una linda carrera, que esté bien el circuito, el camino. Bueno, esperando que larguemos, se ha hecho un poquito más tarde, pero bueno. Con va a tener mucho, va a ser más rápida la carrera, sí, ahora, va a ser más corta. También, pero bueno, se larga subiendo y eso va a ser muy duro. Con un corto grupo de seleccionados y una multitud atrás salía la élite. Última de las largadas. Favorito Nacho Pereira, ganador del desafío al Río Pinto e intentando llegar a la general de la revancha. Quien había tenido algunos inconvenientes en la previa, incluso tuvo que desarmar la rueda trasera por un problema en un piñón. Sin embargo, como vimos, salió Pereira a buscar. Y aquí estamos en el camino, en plena subida. Una vez más rumbo a la cumbre. Los cambios, debido a la crecida del río, hacían una carrera mucho más veloz. Que no daba posibilidad a errores o a especulaciones. Encontramos a los punteros de la prejuvenil. En este grupo iban Mauricio Molina, Mariano Vázquez, Santiago Quinteros, Juan Cruz Peralta, el de Pergamino. Gran saludo para su familia. Gran saludo para todos los que están participando del sorteo por la casaca del Androne Giocatori. Muchísimos comentarios y muy agradecidos por ellos. Tanto por los buenos como por los malos, que por suerte son poquitos. Para los amantes del mountain bike, caminos archiconocidos. Sea en octubre o sea en abril, mayo, este recorrido se ha hecho célebre para el mountain bike argentino gracias al desafío y la revancha al Valle del Río Pinto. Hermoso panorama geográfico cordobés. La figura de Maximiliano Samito, también de la categoría prejuvenil. Y una de las estrellas, sea de ruta o de mountain bike, que tiene habitualmente Córdoba en todas sus carreras, el gringo Jorge Chiacinti, transitando en soledad. Uno de los candidatos de la 2. Allá va el gringo. Buscando su mejor forma todavía. Que, como saben los fanáticos, supo ser ganador del Tour Internacional de San Luis. Y ahora sí encontramos la punta de su categoría, la A2. Aquí van la Cobra Di Lorenzo y el Rey León Martín Garrido. Garrido, figura de la temporada, o una de las más importantes figuras de la temporada. Su casaca de Fuji. Ganador del Salado Paso de las Piedras. Y presente en las pruebas más importantes del mountain bike del país. La Cobra Di Lorenzo retornando a su mejor nivel de tremendo mes de septiembre, ganando todo en Buenos Aires.
y en dupla avanzando en una de las categorías que podía dar ganador de la general. La marcha de Di Lorenzo y Garrido, esquivando rezagados, intentando mantener el promedio para llegar con posibilidades a la cumbre en esta veloz revancha de solo 42 kilómetros de recorrido. Pasa Di Lorenzo, corredor desde hace unos meses de Olmo. Todavía se mantienen en la zona de ascenso, en la zona dura de la revancha. Comienza el descenso, comienza la bajada. Se pueden estirar las piernas, se recuperan de los calambres. Ahí venía Giacinti intentando alcanzar a los punteros de su categoría. En marcha bastante complicada. Otro de los grupos que perseguía en la categoría A2. Cuando los vemos pasar a toda marcha a los punteros de la A1, Juan Pablo Pereira, acompañado por el cacique Cristian Ranquehue, más de la categoría de 31 a 35, Franco Gobernatori. También estaba Fernando Esquivel. En otra de las posibles candidatos a la general. Es decir, al mejor tiempo, categoría por categoría. Otro lote de la A1 con la presencia del pampeano Rodrigo Romero. Vamos a ir a una pausa para seguir recorriendo los caminos de la revancha, la décima, del desafío al valle del río Pinto.